Yo tengo mi pastor, se llama mi pastor Jorge Gutiérrez, él es mi amigo, ¿ok? Mi amigo. Mi pastor, mi amigo. Yo tengo con él ya, desde que me convertí con él. Incluso hubo una pequeña división al principio, porque cuando empezamos, empezamos a trabajar con liberación y esas cosas, se le levantó los demonios y total, que fue un caos, tremendo caos, que nos sacaron de la iglesia. Hermano, fuimos a la iglesia porque Satanás se metió fuertemente ahí. Quedaron unos cuantos ahí, pero nosotros no fuimos. Porque todo el mundo, hasta la querían hasta mandar pastor y todo. Tremendo. Y yo me fui con el pastor. Porque yo me voy con la verdad. ¿Ok? ¿Dónde está la verdad? Hay que seguir la verdad. ¿Ok? Y bueno, entonces estamos con el pastor desde ese entonces. El pastor Gutiérrez. Y la iglesia ha crecido. ¿Aquella iglesia? No, pequeñita. Eso no ha aumentado. De 10 personas no ha seguido. Ojalá siga. Pero mientras lo que hubo ahí, tienen que pedir perdón a Dios por lo que hicieron. Porque esos demonios se levantaron, se convirtieron en esa gente, amigos de uno que pensaba amigos de uno, totalmente transformado. Qué cosa horrible, yo me acuerdo, horrible. La cara se transformaba. ¡Wow! Ya la que manejaba la plata de cajero, quería saber más que el pastor. Y una insolencia, qué tremendo problema. Bueno, eso es una división que pasó allá. Pronto perseveramos y seguimos la iglesia. La iglesia ha crecido gracias al Señor. Y el Señor está dando un milagro fuerte en la iglesia. Al punto que voy yo es este. Que a pesar que yo estoy con el pastor, mi pastor Gutiérrez, y es mi amigo, y yo en la iglesia sirvo, ¿ok? Pero yo no soy, él todavía no me ha colocado a mí de pastor en la iglesia. Ni tampoco se ha apresurado en haber abierto obras y ha colocado gente ahí. ¿Ya? Pero pastor titulado ni todavía no. Es un proceso con calma, porque es delicado quien esté, quien ponga allá. Hay que tomar buenas decisiones. Allá vamos con calma, y el Señor es el que va haciendo todas las cosas. De hecho, el Señor fue que me ha colocado a mí todo esto aquí. Y el pastor se ha dado cuenta que el mismo Señor ha hecho esto. Yo no he hecho nada, él no ha hecho nada. Digamos, ok, vamos a nombrar a Roger en liberación y tal. No, así no funcionó ya. El mismo Señor empezó, y cuando me di cuenta yo, ministrando un poco a gente. ¿Ok? Y allá en la iglesia, porque es clave las buenas decisiones. Y no me he dado cuenta, con el tiempo, gente, líderes que pensamos que eran gente que estaban bien firmes. Nos dimos cuenta porque yo he estado desde el principio con el pastor, que si se hubieran puesto de pastores hubiera sido un fracaso, porque esa gente después sacaron las uñas. Wow. Y con razón el pastor no se apresura en hacer las cosas, porque la cosa es delicada, porque hay que seguir lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pablo a Timoteo: mira, escoge hombres idóneo, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, nos metemos un tremendo lío. Hombre que sea tal, mujer que sea tal, sujeto tal, hay que hacer lo que diga ahí, para evitarnos problemas más adelante, porque esto es palabra de Dios, y si es palabra de Dios hay que obedecerla, y punto, cueste el que le cueste, hay que obedecerla, lo que diga ahí. Tú quieres estar allá, sí, pero no importa, ese es lo que tú quieres, y eso que hasta yo quisiera, pero la palabra de Dios dice esto, y ni modo, hay que hacer lo que diga Dios. En la iglesia, voy a tocar un poco el punto, no sé por qué tocando el punto de las malas decisiones. En la iglesia, para que la persona esté en el púlpito, aunque sea limpiando el inodoro, el baño, lo que sea, hay un filtro. No toda persona está ocupando algo en la iglesia, esté administrando en la iglesia. No. Porque debemos ser luz. Luz. Y la persona que está aquí debe ser, entre, digamos, más luz, por ejemplo, porque no están viendo. Y mucha gente se convierte en o van o no van, de acuerdo a lo que ve allá, Entonces hay que hacer buenas decisiones, con buen filtro, con calma, para no cometer errores. Dios no está de apuro. El que está en apuro somos a veces nosotros.
Dios no estaba puro. Entonces mejor es, como decimos en otro país, con su avena y su pitillo. Bueno, aquí no sé lo que es avena, ¿saben qué es avena? Un fresco. Bueno, pitillo es popote. Okay. Es mejor con su avena y con su popote. O sea, con calma, despacio, que el Señor es el que hace la obra. El Señor el que añade, el Señor todo. Nosotros debemos hacer únicamente lo que diga la palabra y punto. Dios le dijo a Josué, mira que le dijo 3 veces, mira que te mando que seas fuerte y valiente. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. Pero no le dijo, mira que seas fuerte y valiente para pelear con esa gente. Mira que seas fuerte para que pelee con esa gente. No le dijo así. Mira, te mando que seas fuerte y valiente para obedecer todo lo que mi siervo Moisés te envió, todo lo que te digo yo para que lo hagas. Es importantísimo tomar una buena decisión de acuerdo a lo que diga aquel que lo sabe todo. Que Dios me dijo. Lo que Dios me dijo debe estar corroborado con lo que diga la palabra de Dios. Porque hoy en día se ha levantado muchas que Dios me dijo espirituales. Dios me dijo. Si vemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay cantidad de gente que decían Dios me dijo, y era dice Dios, ¿acaso yo te he dicho eso que hagas? Y Dios lo castigaba. Entonces, mucho cuidado con Dios me dijo o que Dios siento. No, lo que diga la palabra de Dios, eso es y punto. Y no curamos, estamos bien con el Señor. Esto se aplica en todas las decisiones, para no tomar malas decisiones, y vamos a estar después llorando, entrampado, amargado, arruinado, solo, despechado, hasta solo, hasta sin esposa o sin esposo, ni hijo, ni hermano, ni nada, solo por tomar una simple mala decisión. Pero sí es importante ir con calma, de acuerdo a lo que diga el Señor, a su palabra, y vamos todo tranquilo. No nos apresuremos a nada. Entonces son causas de por qué empieza raíz de amargura en usted o en mí o en cualquier persona. Es un problemón. Es un problema. Problemón. El Señor nos dice, incluso en la Biblia, hay muchos pasajes en donde hay gente que sufrieron de amargura y acabaron mal. Hasta mataron, porque el camino es matar. Al final empieza y el objetivo es amargar. Porque una persona, cuando tiene amargura, es falta de perdón. Entran de uno de resentimiento, de venganza. Me la paga, de rabia. Vas a ver lo que yo siento, vas a hacer lo que yo siento. De odio, estaré lo más lejos de ti, te odio. Yo no quiero saber nada de ti, te odio. ¿Qué? Violencia. Le va a pegar, le va a sufrir, lo va a hacer cualquier cosa, una calumnia, no me la vas a pagar. Voy a evitar un chisme de esta persona. Mira, muy sencillo. Me le hiciste. Hablo entre cristianos, ¿ok? El mundo, eso es normal, pero a veces lo hace entre la iglesia. Me le hiciste. Voy a inventar un chisme de ti. Y como los chismes tumban, destruyen, si no se saben arreglar eso en la iglesia, saben parar eso de frente, o enseñan a la iglesia a parar eso de frente y cómo pararlo, destruyen a esa persona o lo que quieran hacer. Entonces, es muy delicado. Hay que manejar eso. Ya que hablamos de los chismes, vamos a dar la solución, cómo solucionamos los chismes. ¿Ok? Porque los chismes ahí, de rapidez, que tumbarlo enseguida. Es más, antes que el chisme dé, hay que tumbarlo. O de no, se riega. Y un chisme, hermano, yo cuando voy a hacer yo liberación, por ejemplo, yo me cuido mucho ya.
me tengo que cuidar, hay que cuidarse. El enemigo anda buscando para tumbarlo. Al pastor lo anda para tumbarlo. A mí a tumbarlo, al líder a tumbarlo, el que va bien a tumbarlo, al que sea a tumbarlo. Entonces, si alguien viene a usted con un chisme, mira, tal, 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 lo correcto, usted debe hacer esto, lo hacemos en la iglesia. Mira, Pedro, lo que tú me estás diciendo a mí de María, yo solo voy a decir a ella, que tú me dijiste a mí esto, esto, esto. Enseguida, ¡tas! Se para. Si tú me quieres, me tienes tú esa cosa de este hombre, esa cosa, yo lo voy a llamar y le voy a decir que María, fundamental, me está diciendo esto, esto de ti. Santo remedio. El chisme se para. Y si en la iglesia de antemano saben eso, nadie se atreve a hacer chisme porque sabe lo que va a pasar. En la iglesia no hay chisme. ¿Saben lo que es chisme, no? ¿Qué? Porque a veces el idioma, la cultura, ¿no? Entonces, se para. Si la iglesia sabe que ya que no se está en chisme, no va a ser chisme. Si alguien sabe algo, órele al Señor. Si ve algo malo a ese hombre, órele al Señor. Señor, Señor, este hombre está haciendo algún día, Señor. Ore, intercede por el Señor. Amén. Pero nada de chisme. Eso destruye iglesia, eso destruye todo. Que los chismes, como dice la palabra de Dios, son como bocados, bocados así, todo el mundo está chisme. Ay, ¿qué? Cuéntame, cuéntame, ¿cuál es la última? ¿Te acuerdan ustedes que andaban en el mundo? Ay, cuéntame. Ay, voy a ver cuál es la última. Voy a la casa de María a ver cuál es la última. Ah, María, ¿cuál es la última, María? Para que María mete los chismes. Y siempre María es la popular en el barrio, en el sector, porque sabe todos los cuentos del vecino. Y todo el mundo es la gente, y todo el mundo está ahí. ¡Ring! María, ah, cuéntame, María, ¿cuál es la última? Hay gente que le gusta los chismes. Dice la palabra de Dios que son como dulces, como que le gusta, como que quiero saber. Pero peligroso. Corten, cortar, 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 cortar. Porque nos afecta. Después nos vamos a lamentar, buscarlo. Bueno, malas respuestas. No, vamos a buscar a María, digamos, con ustedes. Tiene raíz amargura. ¿Cuál es la solución? Es aquí el punto. Porque es bueno saber cómo solucionar. Hablo de amargura, pero ¿cómo solucionó eso? ¿Cómo arreglo eso? Bien, consejo. Inmediatamente, espera que usted siente algo, usted enseguida, antes, como sabe ahora, ahora sabe que va a crecer, usted enseguida solo busque la solución. De una. No espere. No espere que usted en la mañana pasó eso y usted la noche está acostado, tenga esta pesadilla de eso, porque usted ni puede ni dormir con el problema que tiene el tormento, porque es un tormento. Con el tormento que tiene usted esa noche, pensando todavía en esa cosa que le hicieron a usted, pasó a usted esa mañana. Hay gente que dura hasta años, años, con amargura, que ni le hablan al bebé, no le hablan ni al mamá, al papá. Mi hijo, no le hablan. Y se hablan, hola, chao, ya. No hay comunicación. Años. En la casa. Y en la iglesia adorando al Señor, pero el Señor dice, yo conozco tu corazón, yo conozco tu corazón. Además dice el Señor en su palabra, dice, si vas a dar los diezmos. Mira, el Señor ni con los diezmos lo trampean. Dice, si vas a traer los diezmos aquí, sientes que alguien, un hermano tío, tiene algo contra ti, escuchen, algo contra ti, deja la ofrenda, deja el diezmo ahí, mijo. A mí, sí, el diezmo, bueno, sí, pero a mí me interesa ese cuento, me interesa que tú arregles tu corazón, la paz, ve y arregla las cosas con tu hermano. Y ahora sí, ven acá a recibir la ofrenda. Para el Señor, lo primero es lo primero. Primero Él, que estemos bien con Él, con los demás, con todo mundo. No amo a Dios y al vecino nada que ver, ni menos a mi esposa ni a mis hijos nada que ver.
No está funcionando eso. Traemos a veces malas costumbres del mundo porque venimos de allá. Pero a medida que usted conozca la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Cuando digo estudie, hay que estudiar la palabra de Dios para que usted conozca la verdad y esa verdad a usted lo va a hacer libre. Pero si usted la palabra de Dios tampoco la estudia, no la lee, la toma como lee, que no, ni el periódico, a menos el periódico usted se pone a leer, pero usted ni la palabra ni la lee, la tiene así como así. Y en la palabra de Dios está la sustancia del Señor, está toda la palabra de Dios. No lo hace, va a haber problema. Entonces, ¿cuál es la buena solución? Perdone. Cuando digo perdone, aunque es perdonar. Aunque esa persona realmente a usted le hizo un daño tremendo, perdone. Él fue el culpable, perdónelo. No tiene que ver si fue culpable o no culpable. Sí, pero que. Sí, tiene razón. Él te hizo esto, sí, él tiene culpa, pero perdónalo. Porque si no lo ha perdonado, si no lo hace, ese cristiano no ha entendido aún lo que significa la cruz. No lo ha entendido. No ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Está ciego. Perdonamos porque Él nos perdonó. Y punto. Suficiente razón, suficiente justificación para perdonar. Y cuando usted perdone, otro punto, no vaya a decir, ok, Pedro. Pero, perdóname. O así. Y ya. O si te ofendí en algo, perdóname. Este hombre me cogió, me había cogido, yo lo había cogido, lo había atrompado, peleado, lo mandé al hospital, luego lo encuentro. Pero, si te salgo, Pedro, perdóname. Le dice, sí, te perdono. Pero él no va a decir, te perdono, pero va a decirlo de la boca hacia afuera. Dice, ¿no te acuerdas que me cogiste esta cosa? Hasta el hospital me enviaste. ¿Sí o no? Mala solución al perdón. Así no se perdona. Así no se pide perdón. Muchos hacemos así. Error. Error. Usted haga de esta manera. Esto es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que el hombre lo golpee, esa cosa que ni lo conozco. Ok. Pedro, mira, yo soy culpable. Mira, yo soy cristiano, hermano. Yo entregué la vida a Jesucristo, hermano, a Jesucristo. Y yo quiero arreglar mi vida. Yo admito que a ti hace años, ojo, hace años, o ayer, no importa, hace años, 20, 50 años. No quiere decir que ya para 50 años ya quedó olvidado. No, eso queda ahí. Hay demonios en él, también demonios en mí, de resentimiento y pelea. Acuerda aquella vez que yo, ¿sabes qué, hermano? Yo me pedí perdón porque yo fui culpable, porque yo te llevé y fue injusto. Yo te pegué, hermano, y te di plata para el hospital. Y hermano, tu familia sufrió, hermano. Y hermano, qué pena, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Estoy avergonzado, hermano. Te pido que me perdones, hermano. Y si quieres arrodillarse, arrodíllese. Que sea realmente un arrepentimiento genuino, fruto de arrepentimiento. Verdadero fruto de arrepentimiento. Entonces, sane eso. Así. Y se arregló todo el plan. Ya, uno más, buscar la paz y seguir la paz con todos. Ya usted ya empezó a arreglar. Uno a uno de las cosas que uno haya hecho. Hacerlo así. Si fue que tú me pegaste a mí, lo contrario, también, porque yo tengo el resentimiento contigo, porque me pegaste, también,
pida perdón y perdone. Sean, hay que ser así. Van a ver que usted, la vida de usted, la bendición, porque dice la palabra de Dios, que cuidado que podemos perder la gracia de Dios. Y si perdemos la gracia de Dios, perdemos todo. Entonces ya arreglamos las cosas y al Señor le agrada eso. Vamos arreglando nuestra vida con toda persona que hemos hecho de alguna u otra forma daño, sea físicamente, verbalmente o algo. Si alguien a usted le prestó dinero y usted no pagó, vaya usted y arregle eso con esa persona. Llegue a un acuerdo de pago si es posible. Pero dígale y pídale perdón y arregle eso. Toda nuestra vida, todo, y de hecho todos hemos cometido errores. Todos seguimos cometiendo errores. Vamos a hacer la lectura de Jesucristo. Entonces, pero cada vez menos vamos a procurar buscar una santidad para nuestra vida. Y vamos a vivir una vida totalmente, vida abundante que Jesús realmente nos dio en la cruz del Calvario. Entonces, hay que arreglar nuestra vida, todo así, dinero, lo que sea, arreglemos nuestra vida para el Señor. Nada amargura. Yo, cuando estuve en el mundo, como yo, a mí me gustaba ser yo el número uno, incluso yo me lo decía, si no soy el número uno, al menos soy el segundo. Así lo aplicaba en todo. Yo tenía espíritu demoníaco de ser de todo. Y a mí, yo trabajaba con un tiempo y trabajé con, estaba empleado. Y yo al gerente no lo obedecía. Porque era puesto político. Yo decía, no, no voy a obedecerlo a él. Yo obedezco a mi jefe político, que también es jefe de él. Yo puedo obedecerlo a él. Si el jefe político es familia mía, yo puedo obedecerle a este gerente. Así decía yo. Ahora sé que hay que respetar las autoridades que Dios nos ha colocado. Y bueno, este hombre, yo con mi rebeldía, me mandaba a hacer algo y yo ni puntual llegaba a trabajar. Yo era, no, mi jefe, el otro que no le presta atención, yo. ¿Qué pasó? Me votó. Me llevó carta de mi despido, me despidió. Y eso a mí no me gustó. Yo vivía con eso. Eso fue en los 80 y pico. Eso hace un poco rato. Tampoco crean que estoy viejo, ¿qué? Todavía estoy joven, ¿o qué, hermano? Aquí. Ok. Viejo los cerros y reverdecen, como dicen en mi país. Bien. Entonces, bueno, yo, tú sabes, con mi amargura, mi cuento ahí, la cosa, bueno, eso hace años. Yo conozco a Cristo y conozco el perdón y todas las cosas. Yo dije, yo voy a arreglar mi vida. Yo voy a arreglar mi vida. Y yo fui. Cuando fui a Colombia, yo lo busqué. Donde vivía antes, ya no vivía. Y yo sigue preguntando dónde estaba y no lo encontraba. Porque yo iba a pedir perdón al hombre. Yo iba a arreglar las cosas con mi Señor Jesucristo. Y mira lo que es Dios, la misericordia de Dios. Dios hace, cuando uno quiere hacer las cosas para Dios, Él abre la puerta, todo. Cuando ve las cosas, uno, cuando Él sabe que uno lo quiere obedecer a Él, agradar a Él, Él hace, lo pone fácil. Cuando Él sabe el corazón de uno, que para agradarlo a Él, Él lo pone fácil. Lo contrario, cuando Él sabe que el corazón de uno no es para agradarle a Él, sino para otra cosa, Él la pone difícil. Porque Él dice, yo amo, yo castigo a lo que amo y lo corrijo, o sea, que pilas. Bueno, mira, yo me venía, creo que me venía un domingo para Estados Unidos. Subo yo, no me acuerdo ni a qué iba a hacer yo, un sábado a un edificio, los sábados no trabajan. No me acuerdo qué fue, yo fui a ese edificio. Cuando abro el ascensor así, el primero que viene entrando para el ascensor es el hombre, Freddy González. Viene entrando enseguida. Y yo le dije, ah, Freddy, yo quería hablar contigo, te andaba buscando. Y él enseguida, oh. Enseguida, amigo. ¿Qué quieres, Roger? Enseguida, claro, imagínate, se imaginó de todo. Porque él sabía las cosas que había pasado anteriormente. Y de allá para acá, hemos quedado como enemigos.
¿Qué quiere Roy? El lenguaje corporal, que habla más que las mismas palabras, ¿ok? ¿Saben eso, no? Las cejas así, pila. Así, pila. Esta es, huye. Entonces le dije yo, no, tranquilo. Le dije, no, tranquilo, baja, tranquilo. Vengo a pedirte perdón. Yo soy cristiano. Vengo a pedirte perdón. Porque, pero tranquilo, déjalo así. No, déjalo así. Yo soy cristiano, vengo a pedirte perdón, porque yo soy culpable, yo admito que yo era un rebelde. Que tú eras la autoridad y yo no te obedecía, yo era un rebelde. Entonces dice él, Roy, tú eras un rebelde, tú sí eras rebelde, que tú eres un cuento, Roy, tú sí eres. Ya, o sea, él sacó todo. Sí, claro, y, claro, hermano, yo admito que eres eso. Por eso usted anda buscando pedirte perdón. ¿Me perdona, hermano? Me perdona. ¿Ahora somos amigos? Aleluya. ¿Somos amigos? ¿Ya? Eso es lo que Dios quiere. Nada de amargura. Diga, amargura, fuera. Fuera. Sí, nada. Nada de amargura. Siento una amargura enseguida. Perdón. Arreglaron. ¿Estamos aprendiendo? Cuando digo aprendiendo, yo también aprendo, porque digo cosas que yo no pensaba decir, ¿ok? El mismo Dios enseñando, ¿ok? También para mí. Porque no es que uno tenga todo calculado lo que va a decir. El pastor sabe que uno no calcula lo que va a decir. Dios va diciendo cosas, uno le va a decir, lo va a decir. Así que yo me estoy bendiciendo en ese aspecto. Entonces, hay que perdonar. Hay unas malas respuestas y hay unas buenas respuestas que la gente comete. Ustedes, si la cometió, ya no va a cometerla. Y si la cometió, seguro se va a reír. Porque todos en algún momento dado hemos tenido amargura, alguien nos ha defraudado, alguien nos ha hecho algo, alguien nos ha engañado, nos ha calumniado, nos ha tantas cosas. Y si usted ha sido exitoso, con más razón usted la han tenido usted, porque eso aumenta la envidia y la gente palabra. Entonces, mala respuesta, si usted es el ofendido, mala respuesta, y mucha gente lo hace. Quedarse callado y en silencio no es mala respuesta. Si usted lo ofenden, usted lo ofendido, no se quede callado, por favor, porque eso queda ahí en el corazón, eso va a germinar y eso va a crecer y eso usted lo va a afectar la salud, enfermedad, y va a contaminar a otro, porque tarde o temprano eso va a flotar, va a florecer, y cuando explota va a explotar, pero tremendamente. Y hacerlo con gente, con aquella persona que ni por ahí tiene la culpa. ¿Ha pasado, sí o no? Con usted también lo mismo, ¿no? La persona tiene el disgusto ahí en su casa, el problema ahí. Tú lo saludas acá y te levanta enseguida. ¿Y yo qué dices a ti? Ok, esto es mala respuesta. Otra mala respuesta: gritar también. No grite. No gritemos. Recuerde que somos nuevas criaturas. Y aquí las cosas viejas pasaron, eso es viejo. Todas las cosas son hechas nuevas. Eso también corresponde a cosas nuevas, como debemos actuar. Otra es responder débilmente. O llorar. Mala respuesta. Usted es hijo de Dios. Hijo de Dios, y nosotros en amor podemos decir lo que sea, en amor, sí, y no ofenda a nadie, ¿no? Tranquilamente lo dice uno y todo bien. Así que no se ponga a llorar, a gritar ahí. Otra mala respuesta: golpear, tirando objetos. Como tú me, si usted lo ha ofendido, ¿no? Entonces yo te voy a aceptar y tirar cosas. Mala respuesta: no hagan eso. He conocido gente que le pasó a un amigo mío. A mí no me ha pasado ese aspecto, pero al amigo mío le pasó. Este hombre, yo llego a la casa a visitarlo, eso hace años. Incluso él mundano, está en el mundo. Y estaba, me invitó a la casa, estábamos en la casa, comiendo en la casa de él. Y la esposa, en la puerta,
diciéndole tantas cosas a ese hombre. Y pa, 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 una, como decimos, no sé cómo le dirán aquí en, ustedes en México, pero cuando la, no, que no tengo nada con, contra las mujeres, ¿ok? Cuando el caso allá, con una cantaleta. ¿Sabes lo que es cantaleta? No, no. Ah, sí, también saben qué cantaleta. Oh. Ok, entonces ya saben lo que hablo yo, ¿no? Y pa, 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 y este hombre se aguantaba. Y yo con pena, yo ta, 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 ta. Esta mujer ni porque estaba yo visitando ahí, esta mujer con ese hombre, ta, 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 una lengua, era bajita, pero una lengua grande, que era más grande que ella. Y ta, ta, ta. Mira, este hombre paró, agarró el plato de la comida y ¡guas! Se lo lanzó. Mala respuesta. Eso ustedes no lo hagan, ¿ok? No hagan eso ustedes, ¿ok? Mala respuesta. Mala respuesta. Otra mala respuesta. Que muchos lo hacen. Incluso yo también, antes también lo hacía. Me voy. Dejarla sola o solo y me voy. Y vuelvo después. Y pa, 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 da, da, y, tú sola ya, me quedo aquí, yo aquí ya. Mala respuesta. Ah, y eso incluso yo se lo practiqué mucho. ¿Qué? No. Debemos confrontar todo. Usted, mala respuesta, usted, ya. Porque esto manera no. Eso va a seguir. Aunque a veces en el mundo yo lo hacía. A veces me funcionaba, a veces no me funcionaba, pero pensaba yo en mi forma de cómo actuar ya. Yo vuelvo a mi casa cuando baje la marea, cuando todo calme que bajo, de ahí fuera no vuelvo. En el mundo yo decía, voy para donde la otra. Que allá me reciben enseguida, con todo. Las queridas siempre reciben a uno bien, ¿saben ustedes? Las queridas, digamos, la oficial, bueno, ahí... Pero la otra, la que es la que está de segundo, la segunda, esa pues sí sabe cómo es el cuento, ¿no? Esa ni te discute, te da todo es bonito, todo es rico, todo, un amor tremendo que uno dice, a esta mujer sí es la que ella, mi esposa no. Claro que ellas saben cómo trabaja el cuento. Así que, tampoco hagan eso, ¿ok? Bien. ¿Usted cuál es la buena respuesta? Buena respuesta. Es el modelo de Jesucristo. Amén. Tenemos que seguirnos siempre a la palabra. Por eso es importante, imprescindible, de rápido, lo más pronto posible, comer palabra, para que usted pueda actuar de acuerdo a esa palabra. Lo que usted come, eso es lo que, la palabra es lo que usted lo va a hacer y transformando. Pero si no lo hace, usted va a actuar igual a lo que piensa usted. ¿Y qué va a pensar usted? Lo que tiene en el cerebro. ¿Y qué es lo que tiene usted en el cerebro? No tiene palabra porque no le ha entrado. ¿Qué tiene usted? Todos los datos de su información, de toda su vida, de toda su vida, de toda su vida, de sus amistades, de la forma que actúa, papá, va a actuar de acuerdo a eso. Porque eso es lo que tiene usted en el cerebro, en la mente. Pero eso es importante. Palabra. Cuando Satanás se presente, esta es no solo de pan vivir al hombre, sino es toda palabra. Cuando lleguen las tribulaciones, lleguen los problemas, no hay problema. Yo tengo un Dios todopoderoso que todo lo puede. Ahora estoy un poquito mal, pero Dios es el que me levanta. Porque 7 veces me puedo caer, 7 veces se levanta justo. Palabra. Tengo miedo, el que mora con el altísimo mora bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a mi refugio, mi fortín, mi Dios en que confío. Puede caer mil, hasta un millón de lado mío, pero nada me tocará. Palabra. Que te van a hacer algo. Aunque se levante un ejército contra mí, vengan en perfecta formación, ellos son los que tropiezan y caen. ¡Uy! Porque el ángel de Jehová acampa alrededor del lado mío. Palabra. Palabra. Dos, aquellos personas que no tienen empleo, empleense con palabra. Denle gracias a Dios que no tienen empleo.
¿Para qué? Para que el tiempo lo dediquen a palabra. Dice la palabra de Dios: buscar el reino de Dios primero y su justicia, y todo viene por añadidura. Si lo dice la palabra es porque es verdad. No hagamos lo contrario. Entonces, palabra, palabra, palabra. Amén. Para poder actuar de acuerdo al modelo de Jesús. Para hacer la voluntad de Dios. Para sufrir menos. Para llevar la vida en abundante. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda habitar en nosotros. Porque Él es el que nos guía toda verdad. Y anda con nosotros. Y Él añora que usted y yo comamos palabra. Y si no hacemos, comamos palabra, Él no le gusta, Él se va a resentir. Porque está usted viendo otras cosas más. Incluso está viendo más prédicas. Escuchen, porque escucho, veo eso que está pasando hoy en día en las iglesias. Y todo eso va a ser parte del tema que estoy haciendo. El pastor es el culpable. El pastor me dijo que yo tengo, puedo predicar hasta mañana. Así que no echa la culpa a mí, que estoy predicando más cosas, ¿ok? No, perdón. Entonces, palabra. Palabra. Hay que comer palabra. Porque estoy viendo, está pasando algo en las iglesias hoy en día. Que están descuidando la palabra. Miembros de la iglesia están descuidando la palabra. Están escuchando más prédicas. Las prédicas no es que son malas, son buenas prédicas. Pero están escuchando más prédicas que palabra. Lo contrario, vean más palabras y luego prédicas. ¿Me entendieron? Muchos están leyendo más prédicas en la radio, en televisión, en la iglesia, lo que sea, pero no están comiendo palabra, y es un error tremendo. ¿Por qué? Porque usted se puede meter en tremendo líos con una falsa doctrina, con algo que lancen aquí, usted en la televisión o lo que sea, y como usted no tiene palabra, usted la va a creer y usted va a actuar de acuerdo a lo que escuchó. Pero quién sabe si lo que escuchó es realmente de parte de Dios, es demoníaco o es de Dios o no de Dios. Porque usted no tiene el discernimiento, porque no ha tomado palabra. Cuando usted escucha la palabra de cuando usted estudia la palabra de Dios, usted puede, ahora sí puede escuchar sermones y usted puede decir: esa palabra no es de Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia? Yo no escucho a ese hombre o me voy de aquí. ¿Me entienden? Entonces, eso es un paréntesis con la iglesia. Palabra, por favor. Palabra. Hoy en día no hay excusa para no escuchar la palabra de Dios. Que no sé leer, no importa. Hoy en día hay para escucharla. Que no tengo CD, ahí tengo internet, tengo de cualquier forma. Hable con el hermano, con el pastor, grabe un CD, aquí lo que sea. Pero es imprescindible, iglesia, es urgente que comamos palabra, es urgente que leamos palabra. Estamos en los últimos tiempos y va a venir mucha gente, y está viendo mucha gente que dice: Dios me dice, un profeta y todo, profetiza, te va a ir bien, te va a ir bien. Una característica de los falsos profetas es que siempre dice que te va a ir bien. Escuchen, una característica de los falsos profetas es que siempre dice que te va a ir bien, te va a ir mal. Dios me dice que tú vas a ser exitoso estando en pecado, en masturbación, en pornografía. Este hombre, ¿qué Dios va a hacer eso? Pero siempre lo dicen. Hay profetas, sí, verdadero, pero hombre de Dios, pero hay muchos que no. Entonces, que lo que diga el profeta sea de acuerdo a lo que ya usted ya ha estudiado en la palabra de Dios. Si esa persona a usted le va a decir que le va a ir bien y bien, y sabe usted que está en pecado, que está en fornicación, que está en masturbación, que está en todo el rollo, pornografía, y que le pega, usted puede decir al profeta: hermano, me da mucha pena, pero lo que usted dice es embuste. ¿Por qué? Porque yo soy un fornicario, adúltero, mira lo que estoy aquí yo, y tú me dices que me va bien ese negocio. Dios no va a bendecir la desobediencia.
Dios bendice la obediencia. Entonces, por eso es imprescindible iglesia, miembros, pastores, todos ahí, porque también hay pastores que no leen la Biblia, sino que escuchan, bajan sermones de la internet. ¿Lo escucharon? Hay que estudiar la palabra, la que nos va a dar verdaderamente las herramientas, la base, la palabra de Dios. Es importante para todos nosotros, porque los demonios conocen la palabra de Dios muy bien, muy bien. Tengo testimonio tremendo de eso. Y tú sabes que la palabra de Dios es, y tú sabes que la palabra tiene poder, dicen los demonios, y tiene poder, y tú sabes. Y tú sabes que la palabra de Dios, dice que nos una es, mira, yo a veces los demonios los entrevisto. ¿Sabían? Siempre lo que hago yo para el reino de Dios. Todo lo que yo hago para el reino, porque yo no hago lo que para mí, yo hago todo para agradecer y favorecer el reino de Dios, a Jesús y su reino, a ustedes, ¿ok? Yo amo a Dios, a Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Yo lo amo todo a Él, lo amo, ¿cómo lo demuestro? Amándolo a ustedes. Porque si lo amo a Él y usted no lo quiero, pues ni modo. Ahí estoy mal, soy un hipócrita y malo. Entonces, es importante conocerla, la palabra, porque ellos conocen la palabra de Dios. Entonces yo a veces le hago preguntas, le digo, mira. Precisamente le pregunté a un demonio de Panamá, de aquí en Seattle, yo lo hago por internet. ¿Qué mensaje tú quieres decirle tú a la gente de Panamá? Mira lo que dice el demonio. Que estudien la palabra. No leen. Yo, no leen. Bueno, ahí está el internet, ahí está, búscalo. Y sí, ahí está el internet. No leen. Ay, ¿qué pasó? No leen. Esta mujer, esto empezó a echarme el cuento. Me empezó a predicar lo del yugo desigual. Prácticamente me predicó lo del yugo desigual. Porque este demonio había usó un instrumento, o sea, un hombre del mundo, lo metió en la iglesia y enamoró a una recién convertida, una cristiana recién convertida. El mismo demonio lo explicó. Y la sacó de la iglesia. Hasta el hombre hasta brincaba en la iglesia de puro embuste. Ya. Hasta la enamoró. No duró ni 6 meses. Para que se casó, la sacó de la iglesia. 20 años esa mujer sin ir a la iglesia. El demonio la sacó. Usó un instrumento del diablo. Y el demonio te decía, porque no obedeció, porque la palabra, el demonio dijo, y es cierto, el yugo desigual, no hubo una es, yugo desigual. Entonces él dijo, es que no leen. No leen. ¿Quién va a sacar a quién? ¿Quién va a convertir a quién? Dice, ¿quién va a convertir a quién? ¿Quién va a convertir a quién? Dice el demonio. ¿Quién va a convertir a quién? Porque esta mujer pensaba que iba a convertir al hombre. Dice el demonio. ¿Quién a quién va a convertir? Ni 6 meses duró. Dice el demonio. La saqué. Pobre mujer. Ahí está en internet. En mi página de internet están todos los videos. Entonces, por no obedecer la palabra de Dios, yugo desigual, nada. El Señor dice su palabra, dice, ¿qué comunión tiene la luz? La oscuridad, la noche, el día, ¿qué tiene oscuridad? Satanás con la luz, nada, el reino de la luz con nada, no hay ninguna, no hay comunidad. Llega la noche, se va la luz. Llega la luz, se va la noche. No hay nada. Entonces, cero yugo desigual. Cero yugo desigual. ¿Okay? Pero lo dice la palabra de Dios. Pero con la palabra de Dios no la estudió o no la leyó, ni sabe dónde hace esa parte, pues va a actuar de acuerdo a lo común. Entonces, iglesia, palabra. Palabra. Entonces ya sabemos cómo es la respuesta para solucionar la amargura. Perdonar. Confrontar en amor, sin pelea, y hay paz
reconciliar esposos, esposas reconciliarse, hablar con el corazón en la mano. Admito que fui culpable, perdóname, te perdono. Y si el daño ha sido muy grande, porque dice la palabra de Dios, que cuando uno roba, hay que restituir lo que uno robó, o sea, devolver lo que uno robó. Y si hay con intereses, debe con los intereses. De pronto no le robó dinero, pero le robó tiempo, le robó la felicidad. Por esa pelea, por ese disgusto, tantos años, usted restituya lo que pueda restituir, restituyalo. Vuelva a crecer el amor, a la amistad, dele regalos. Si es el esposo, dele regalos, rame flores. Si tiene dinero y la esposa o el esposo quiere un carro, dele un carro. Lo que sea. Restituir. Es bíblico. Restituir. Arreglar, restituir, que quede la armonía. Recuerden siempre, no somos de aquí. Hemos muerto juntamente en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Lo que vivo para hacer lo que es la voluntad de Él. Jesús es mi Señor, yo soy su siervo. Yo hago lo que Él hace, yo hago lo que mi jefe me diga que haga. Ya yo morí, ya mi voluntad está totalmente ya. Todas las cosas viejas pasaron, ya no soy yo. Cristo es el que habita en mí, Cristo todo en mí. Tengo la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Lo dice la palabra de Dios. Palabra. Una amargura. Lo peligroso, que si no paramos eso, puede pasar consecuencia. La amargura empieza hasta el punto de matar a la persona. Cuando conoce a usted que tiene amargura, no amargura, porque a veces pasa así. No, yo no tengo amargura. Pero cuando ese amigo le pasa algo y usted se alegra, era porque usted tiene amargura de esa persona. Está bueno que le haya pasado eso. Está bueno que se lanzó a la política y se ahogó. Aunque el presidente viene a robar, es bueno que se haya ahogado. Hay amargura en usted también, hasta con el presidente, hasta con las autoridades. Hay amargura. Porque hay gente criticando hasta las autoridades, el gobernador. Si roba, ese es el problema de él, usted ore por él. ¿Pero usted sabe, tiene amargura de esa cosa? No. Entonces, ahí sabemos si hay amargura o no amargura. Si nos alegramos por la persona, lo que le pasó. Está bueno que ese pastor le haya caído o lo sé qué, porque tal. Había amargura en usted. Había deseo usted de matar, de asesinar, y eso es pecado. El odio es asesinato, ¿sabían? Odiar, ¿no? Ya odio. Incluso, mira, es tan espiritual eso que usted cuando te odia. O disgustos. Mira, a mí me pasó algo, ¿ve? ¿Sabes qué digo algo? Mira, me pasó algo. Sencillo. No sé cómo fue el asunto, pero tiene su explicación. Yo salgo, estamos en la iglesia hacemos encuentros. Después de la victoria, venía yo de allá. Mi esposa me llamó. Entonces, noté que ella estaba enojada porque yo no la había llamado en los 2 días eso. No me dijo nada, pero noté que estaba enojada. Es que mi esposa me ama mucho. Esa mujer sí me ama a mí. Esa mujer cuando no habla, se me habla enseguida, está muriéndose. Ay, es mentira. No, mi esposa me ama, ¿ok? Pero no es exageración así, ¿ok? Y porque ya saben lo que estoy. Pero en ese caso ya se enojó. Cuando yo acabo de... Y yo manejando. Cuando siento en el corazón. Me entró un demonio. A matarme. Tan 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 tan. Y yo manejando, yo reprendiendo, te vas de mí, un demonio, el corazón acelera, pero fuera, tan tan tan. Te vas, yo orando, demonio, te vas.
Dímelo cómo entró y todo y tal. Señor, perdona cualquier pecado que haya cometido hoy. Demonio, te basta. Maduré como media hora batallando con ese demonio en mi corazón. Yo quería matar, ¿sabes? Aunque no tienen, ellos no tienen. El que da la orden, el que permite todo es el Señor ya. El Señor es quien, o sea, no, ahí, si quisiera matar a uno, ellos no pueden matar a uno. A menos que Dios lo permita. ¿Ok? Entonces, empezó. Como a la media, sin exagerar, como media hora. Yo iba manejando. El que estaba al lado no sabía ni manejar. De verdad que manejas tú. Y ora, que también era comenzando, no sabía ni orar. Y yo solo ahí manejando, con el corazón acelerado, taquicardia, con el corazón. Me acordé de la llamada. Yo buscando el por qué me entró ese demonio, buscando la causa, me acordé de la llamada de mi esposa. Y enseguida decía al Señor, te pido perdón, Señor, a mi esposa la perdono, tan, y enseguida el demonio se me fue enseguida, rápido. Me entró. Increíble. Pero, ¿cómo pasan los demonios cuando alguien que tiene odio o enojo con usted pasan? O sea, tremendo. Me pasó. Pero eso tenemos que ir. A mi esposa después le hablé y le comenté la cosa. Dije, no, reina, tú tranquila, ya, porque entendí que fue por ese problema, porque no tenía por qué ese demonio a mí entrarme. Por eso mi esposa casi me mata, porque está enojada porque yo no en este curso no la llamé a decirle cómo están las cosas. Bueno, así que tenemos que arreglar eso. Odio, nada que ver, causa nada. ¿Por qué? Porque son asesinatos, son cosas espirituales que pasan. Pasan enseguida. Entonces hay que cuidarse mucho, mucho de eso. ¿Qué? Mira, Caín mató a Abel por amargura. Acuérdate que el objetivo es matarlo. Esaú casi mata a Jacob. Esaú casi mata a Jacob. Por las cosas que hizo, ¿no? Lo mato. ¿Ok? Había amargura en su corazón por el engaño que ha hecho, por las cosas que ha hecho. Bueno, ahí no sé ni quién engañó, él por el cuento de la primogenitura, por el hambre y esas cosas. Aunque la palabra de Dios ya había dicho que el menor. Ya Dios había dicho su palabra que el menor iba a mandar al mayor. El Señor estaba dicho. Pero tenía amargura, pero no lo sabía. Estaba mal.